convoca es un llamado a la conciencia y participación ciudadana para disminuir los índices por accidente y violencia en nuestro entorno próximo, donde se encuentra principalmente la gente que más amamos. Esta campaña de canje de armas 2023 está dirigida al público en general y busca mantener alejada la niñez y juventud del riesgo que representa tener en los hogares estos artefactos bélicos que son un peligro para la tranquilidad e integridad de las familias tlaxcaltecas. Hoy damos inicio a esta primera etapa que tendrá una duración de 5 semanas y contará con la participación de 15 municipios. Quiero agradecer a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Guardia Nacional, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, así como a los gobiernos municipales por contribuir a que el Plan de Paz y Seguridad que coordinamos todos juntos, hoy bajo el liderazgo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, nos permita seguir protegiendo la integridad y los derechos de todos quienes vivimos en Tlaxcala. En este programa de desarme voluntario, las y los tlaxcaltecas podrán entregar pistolas, rifles o demás armamento sin cuestionamientos ni preguntas sobre el origen del artefacto y a cambio recibirán aparatos para el hogar. El propósito principal es retirar de los hogares un elemento detonador de violencia. Contar con una arma en casa no es nunca será la vía para asegurar tranquilidad a la gente que amamos. Siempre es un buen momento para asumir como sociedad nuestra responsabilidad en la construcción de una cultura de paz desde la casa, participando en este llamado que ayuda a mantener a salvo a nuestras niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, hombres, y hagamos lo que nos corresponde cada uno desde el ámbito de nuestras posibilidades y competencias para cuidar a quienes más amamos. A lo largo de casi 2 años de nuestra administración, con acciones como esta hemos preservado la paz en Tlaxcala, ubicándonos como la entidad más segura del país durante varios meses consecutivos, gracias al esfuerzo coordinado entre los 3 niveles de gobierno y participación de las Fuerzas Armadas, a quienes reconocemos y agradecemos su compromiso, lealtad a la población tlaxcalteca. Hoy este trabajo en equipo se ve fortalecido con la puesta en marcha del C5I. Después de 20 años, nuestro gobierno decidió llevar la infraestructura de seguridad de Tlaxcala al siguiente nivel, con tecnologías de vanguardia como la videovigilancia, la comunicación de fibra óptica y Big Data, para reforzar la seguridad pública y la coordinación con las instituciones municipales, estatales y federales en el combate contra la delincuencia. Este centro nos ayuda a permanecer unidos en el combate y prevención de los delitos, porque la prioridad siempre será la paz y tranquilidad de nuestra gente. La coordinación, colaboración y la solidaridad entre corporaciones es el eje principal que nos guía hacia la preservación de una entidad segura con bienestar social y desarrollo. Gracias también a las y los alcaldes que colaboran en estas acciones y nos ayudan a hacer conciencia entre los pobladores de sus comunidades para que participen en esta campaña con el único propósito de cuidar y proteger a las familias tlaxcaltecas. Gracias a todos por cuidar de nuestra gente. En Tlaxcala, todos juntos, estamos haciendo una nueva historia. Muchas gracias.